¿Cómo están? Hoy es miércoles de tecnología, yo soy David Ochoa y les voy a platicar acerca de una nueva opción en la Ciudad de México de entretenimiento digital. Vamos a hablar también en el tema del regreso a clases, una opción para los estudiantes en cuanto a laptops y vamos a cerrar con un poco de cómo vamos a proteger tu teléfono, en este caso en Android. Primera parte porque hay varias. Les voy a platicar entonces sobre el nuevo parque de entretenimiento digital que se llama Inspark. Ahí hay muchas opciones para que ustedes se pasen una hora y media al lado de la tecnología. Pueden ustedes encontrar salas en donde hay video mapping, pueden ver, eh, pueden entrar a un cuarto infinito, hacer cosas de realidad virtual. Yo estuve ahí el, el día de ayer y me tocó probarlo y la verdad está, está divertido, está padre. Y es verdad que solamente es como de una vez. Es decir, a menos que les gusten los juegos de realidad virtual, porque no, no es algo que vayan ustedes a encontrar o que vayan a tener en su casa muy fácilmente. Pero eh, una vez que, que lo visitan, pues creo que se van a tardar unos tres o seis meses en regresar. Sin embargo, es una buena opción, es la primera en el país y seguramente eh, les va a encantar si les gusta la realidad virtual. Pueden ustedes nadar. Eh, o estar en una montaña rusa. Estos aparatos que están ustedes viendo se usan con un headset de realidad virtual. Si van acompañados, pueden jugar con otras personas a que se matan o que se persiguen, etc. Y solamente cuesta en tres semanas 250 pesos y si van el fin de semana 300 pesos. Ya está disponible en la Ciudad de México, está en la Plaza Carso, allá por. Por Polanco, si ustedes quieren, vayan al sitio inspark.com.mx, ya empiecen a comprar sus boletos porque se están agotando. Eh, va a pasar mucho tiempo, las funciones son por la tarde, de martes a jueves y los fines de semana, y el precio les digo, hay 250 para en la semana y 300 para el fin de semana. Inspark se llama una nueva opción futurista de parque de recreación. Para quienes están planeando comprar una laptop para sus hijos, para los estudiantes, sus hijas también, aquí les voy a platicar algo que les va a servir mucho. Se trata de una que se llama... Chromebook y cómo es diferente de las demás. Primero, no tiene Windows. Van a tener que olvidarse del paradigma de ay es que yo tengo o uso Windows. No, no, no. Así como usan su teléfono, pueden usar esta con las no todas, pero muchas aplicaciones. Y la verdad es que al día de hoy muchas personas utilizamos la, la laptop o el teléfono para entrar a internet, ver música, perdón, ver videos, eh, escuchar música y hacer alguno que otro, eh, pues alguna tarea. Una laptop es mucho más fácil porque hay un teclado y ya pueden ustedes cualquier documento que normalmente eh, editaban en Office lo pueden editar aquí con las, con las herramientas de Google. Entonces se llama Chromebook, hay varias opciones y lo más eh, fácil lo van ustedes a encontrar ahí. Es muy sencillo. Si ya usan internet y ya usan la red, es como si tuvieran un navegador. La, la ventaja es que es mucho más barata. Una computadora de estas, de las Chromebook, que hay de diferentes marcas, hay, hay Acer, hay Samsung, hay HP, hay Asus, hay varias. Y encuentran ustedes una de estas laptops de entre 11 y 13 pulgadas de tamaño a un precio de entre 4 y 7 mil pesos. Y van, eso sí, van a necesitar conexión casi siempre eh, necesitan estar conectados a internet solamente eh, de repente para los pueden trabajar fuera de línea pero todo está en la nube todo está con su cuenta de, de Google de Gmail y es una muy buena opción sobre todo barata no tienen ustedes que preocuparse por los virus porque está, como les digo, no es Windows. Eso sí, tienen que tomar en cuenta que si en su escuela o por algún motivo necesitan un programa especial que solamente use Windows, entonces ya no les va a funcionar esta. Casi nunca pasa eso, pero chéquenlo nada más. Entonces, búsquenla como Chromebook. Es una de las opciones de laptops baratas que funciona muy bien para este regreso a clases, que está basada en la nube. Todo va a estar en Internet, necesitan conexión. Pero es muy fácil usar muchas de las aplicaciones que tienen en el teléfono. Ya las pueden usar ahí. ¿Ok? Y hablando de teléfonos, me han preguntado, bueno, ¿qué antivirus le pongo a mi Android? Esta es una de las partes. Yo creo que en dos o tres partes vamos a dividir esto de seguridad para su teléfono. Y lo primero es que les, que les quiero decir es, ¿quieren un antivirus? Bueno, pues les puedo recomendar un par. Hay una aplicación que se llama Avast para... Su Android, Avast Mobile Security, es gratis, les puede proteger de antivirus, de, 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 de virus, de malware, de estas eh, cosas que los criminales ponen en los teléfonos para que no se infecte y sea más eh, lento. O también hay otro que se llama Kaspersky, o hay varios. Pero mi recomendación en realidad es no le pongan un antivirus a su teléfono. Ahora, ¿cómo, David? ¿Cómo que no le ponga antivirus a mi teléfono? ¿Estás loco? ¿Qué? No, no, cuídense tengan buenas prácticas y no carguen su teléfono de, muchos, eh, de muchas aplicaciones que no sirven para nada. Es decir, el antivirus, si lo ven de esta manera, carga su teléfono. Si normalmente tienen, eh, pues no sé, tienen el WhatsApp, tienen eh, su chat de Facebook, tienen el navegador, tienen varias cosas en, tu, en su teléfono. Imagínense que ahora el antivirus esté corriendo todo el tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer para no tener un antivirus? Porque mi teléfono a veces es poco lento y no quiero tener uno, un, una aplicación más. Bueno, algo que todo el mundo debe saber hoy: no hay aplicaciones de descarga gratis de música. Otra vez, no hay aplicaciones de descarga gratis de música. La música no es gratis. Hay que pagar por la música, hay que pagar por los libros, hay que pagar por todo el contenido. Esa es una idea que mucha gente en internet tiene y desafortunadamente es errónea. Ahora, el problema es que estas aplicaciones se aprovechan. Si sí hay aplicaciones que te dicen descarga música gratis, pero en realidad si lo que quieres es escuchar el, el nuevo de José José, a ah, eso no hay, ¿verdad? El viejo de José José, o el nuevo de la banda que más te guste, o la canción de reggaetón que está de moda, lo vas a encontrar en aplicaciones que están ahí para infectarte, precisamente de virus, de malware, de cosas, o de publicidad. Siempre hay algo que estas aplicaciones por detrás están... Tienen para dañar tu teléfono. Entonces, vamos a empezar por ahí. Nada de música gratis, nada de juegos piratas. Los juegos para el teléfono son muy comunes, muy populares y a veces eh, cuestan mucho o pueden ustedes encontrar uno que diga ah, este no cuesta, instálalo. Y por detrás tiene un malware, algo que te infecta y que hace más lento tu teléfono. La próxima semana les voy a platicar de cómo pueden ustedes, sin gastar dinero, Poder bajar, poder comprar aplicaciones en Android. Entonces, eh, llámenle a quien esté, a quien sea el, el que juegue en su teléfono para que la próxima semana no se lo pierdan. Yo, eh, el, ya me despido. InSpark tiene por lo menos seis meses de vida. No se preocupen. Así que eh, vayan. Con calma, si no encuentran boletos ahorita, encuentran boletos después. Así que no se preocupen. En Liz Park, el parque digital que está en Polanco. Si vienen de otras ciudades, seguramente pueden comprar en línea sus boletos. ¿Ok? Cualquier pregunta, ya saben, me encuentran en redes sociales como By Podcast, Twitter, Facebook y también en Instagram. Bueno, yo los espero la próxima semana. Muchas gracias y bye.